Gracias, señor presidente. No, la verdad que para agradecer, ¿no? Agradecer al gobernador en primera instancia que tantas veces nos recibió y a todo su equipo de trabajo, ¿no? Como los ministros, especialmente el señor Saico Camacho, porque se está por hacer realidad una obra de hace cuántos años uno que está acá, la veníamos peleando en localidad de Remansito, ya en 10 días comienzan los trabajos. Ya ha llegado la empresa para hacer las logísticas. Y también porque han comenzado los trabajos en la escuela La Costa, allá en el departamento de Galpón, sobre la ruta 29, que no solo va a beneficiar a la escuela, sino que también como entre 30 y 35 familias que también van a poder recibir la luz eléctrica, ¿no? Después de tantos años de luchar y que se haga realidad, la verdad que es muy lindo, ¿no? Por el hecho de que uno a veces en los presupuestos, en la Cámara, trabajamos para que se aprueben las obras y es una satisfacción que se apruebe y esos fondos sean utilizados para la obra que realmente a las cuales pertenecían. Y así que un agradecimiento grande a todo su equipo, el gobernador especialmente, por repetir. Y nada, la verdad que muy feliz por esa gente, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias, senador.